estamos aquí. Y acá estamos. Sí, disculpen, ¿eh? No sé por qué me cuesta muchísimo trabajo. Lo intento varias veces y no se puede. Bueno, a ver, entonces, si el plan es el siguiente. ¿Escuchan? Porque parece que cuando me pongo el audífono como que no me oyen tampoco. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, miren, aquí la cuestión es, ya les compartí la clase de hoy y de mañana. Por favor, la de mañana les pido que revisen bien en el libro del doctor Arenas o en el del doctor Fitzpatrick, la propedéutica dermatológica. Es muy importante que no solo estén con lo que yo les pueda impartir en una pequeña presentación. Ustedes lo tienen que revisar y les voy a preguntar todos los días. Es muy importante que se acuerden de eso. Les voy a preguntar al azar, aparte de el tema que van a dar cada quien, a los temas que se van a repartir. Bueno, entonces, por favor, compartir la pantalla de la presentación. Bren, ¿me puedes habilitar, por favor? Ahí sí, está, perdón. ¿La ven? Sí. Sí, ya se ve. Ahora, ¿cuántos estamos en clase? Estamos todos, doctora. Bien, ok. Bueno, anatomía cutánea, hoy vamos a ver la fisiología. Bueno, hay el parte de embriología y también la anatomía. Hoy vamos a ver la fisiología. La siguiente, por favor. Hemos quedado en los estratos, ya vimos cómo está conformado. Ahora vamos a ver cómo funciona más o menos un poquito, porque es muy extenso. La fisiología y la inmunología cutánea es amplia. Bueno, no pertenecen al epitelio y se encuentran en la epidermis son los melanocitos, las células de Merkel y las células de Langerhans. Las células de Merkel son organelos de origen neurológico que nos dan sensibilidad y las Langerhans, como ya habíamos visto, son células presentadas, son nuestra principal línea de defensa. La presencia de algún agente extraño, ya sea químico, micro. Los melanocitos, bueno, nos proveen protección contra la radiación solar. La siguiente. En clase, voy a tomar que estoy en clase, entonces voy a tardarme como una media hora. No sé, ya yo. Pero no te preocupes. La piel es un órgano complejo, es nuestro medio de defensa. Es nuestra línea de defensa contra el medio ambiente o en contacto con el medio ambiente más bien, y no está en contacto con la radiación ultravioleta. En contacto quiere decir que, bueno, la radiación la necesitamos para nuestras diferentes cotidianos, pero también puede llegar a quemar nuestra piel y entonces ahí nos o daños crónicos a largo plazo. Bueno, entonces nos defiende de agentes oxidantes, contaminantes, microorganismos, agentes tóxicos, en fin. Entonces, como ya les comentaba ayer, es un epitelio plano estratificado queratinizado. La renovación completa desde que la célula está en el estrato basal hasta que se descama en forma de una célula cornificada, compacta, sin agua, sin vida, es de 40 a 56 días. El espesor de la piel es de 0.4 a 1.5 milímetros. Es decir, el órgano piel tiene diferentes grosores de acuerdo a la anatomía. Por ejemplo, la piel de los párpados puede medir 0.4 de milímetro y en el
pecho, espalda, donde la piel es más gruesa, puede medir 1.5, también milímetros, ¿eh? Estamos hablando de milímetros. También la piel de genitales, la piel que está en areolas, la piel de transición de la mucosa labial, de la boca, pues, tiene un espesor y unas características anatómicas distintas. La hecha de 70-80% de agua, como todo nuestro organismo. Y el aminoácido más común es la cisteína. La siguiente. Bueno, queratinización son modificaciones morfológicas, es decir, la célula va a ir cambiando su forma, tamaño y pues sí, la apariencia que tiene conforme va migrando o madurando desde el estrato basal hasta el estrato córneo. Implica eventos metabólicos que están genéticamente programados y que desencadenan en un queratinocito muerto que nos da cierta protección. Finalmente, los queratinocitos que mueren están ahí para protegernos, para darle una dureza a la piel que requerimos para que las células que están con vitalidad o en el estrato basal estén protegidas y también todo nuestro organismo, porque ya vamos a ver que este órgano nos recubre completamente y la función de nuestros órganos internos, bueno, pues también tiene implicaciones en nuestra salud en general. La célula terminalmente diferenciada se llama corneocito. Las uniones entre las células, entre unos filamentos que están anclados entre sí, los cuales una unión celular muy, muy compacta y muy firme. Y en realidad, este complejo de células vivas hasta que mueren y nos dan esta protección, finalmente hay una barrera de proteínas y lípidos que dan un microambiente para que esté sana nuestra piel. La siguiente. Bueno, perdón, están medio feos aquí en la foto. La traté de copiar ahí del Ya les compartí el artículo de revisión, ¿ok? Quiero que lo lean, por favor, lo estudien, porque es una muy buena síntesis de todo lo que significa la piel. En esta que tratamos de visualizar es el queratinocito desde la capa basal, como tiene un núcleo grande, los organelos son más pequeños, la forma es cuboidal, y finalmente va cambiando en su forma, su tamaño, hasta que va perdiendo agua, los organelos, la vitalidad, y se va haciendo desde el estrato basal, espinoso, granuloso, y la capa de células. Finalmente ya se ven como pues, células muy, muy aplanadas, deshidratadas, que van perdiendo toda su estructura y sus gránulos y que finalmente se va a descamar. Ahora eso de que las exfoliaciones y esas cosas, pues realmente no lo necesitamos. La piel tiene sus mecanismos en donde se va a desprender finalmente esta célula que ha perdido la vitalidad y como vimos, tiene un ciclo y un tiempo en donde se necesita que esté pegada todavía a nuestra piel esta célula muerta para protegernos. La siguiente. Bueno, pasa, libera una célula hija de morfología. Sí, disculpe, entonces comenta que las exfoliaciones no son indicadas, o sea, no es algo, puede ser, tener un impacto adverso sobre la piel, toda esta parte de las exfoliaciones. Sí, totalmente. Si hay exfoliación, ya sea química o mecánica, con algún producto que esté raspando nuestra piel o incluso el tallado de la piel hace que se desprenda más rápido esta última capa. Y nos expone, nos quita ese estrato que nos está protegiendo y tiene una, pues sobre la... Inclusive las estas que son como los betagránulos, también esos que son sustancias exfoliativas, ¿son dañinas? Hay que hablar en el contexto de alguna patología o incluso los a mano las exfoliaciones químicas que tienen su indicación, pero
si hablamos de la piel sana, no tiene ninguna utilidad en la piel sana. Es nuestra piel. Bueno. Gracias. De nada. Desde fuera una célula hija, va a, cambiando de forma hasta convertirse en el estrato espinoso. Como ya vimos en el esquema, se va transformando en una célula con un contenido en empalizada, es decir, va formándose una capa más o menos lineal. Y ahí aparecen los gránulos que precisan. Estas uniones intercelulares que les comentaba, que son muy, muy, un ancla fuerte, muy firme entre las células, entre los queratinocitos, se llaman. Están. Células entre célula y célula a las membranas citoplasmáticas, es decir, estas uniones están y no permiten que existan espacios de ninguna forma o algún hueco que permita la entrada de microorganismos. Entonces, por eso son muy importantes. La siguiente. Una fotografía. Doctora, ¿sí? No sé si soy yo, pero creo que también se está cortando. Ah, bueno. Bueno, porque creo que eso, no lo sé. Igual si lo prefiero. A ver, ¿así? ¿Ya me escuchan mejor? Ya, es muchísimo mejor. Ok. Bueno, entonces aquí es una foto de una microscopía electrónica de los anclajes intercelulares, que realmente son literal espículas microscópicas que van uniendo las células entre sí, que realmente no dejan nada, ningún fragmento, ninguna capacidad de filtración de ningún tipo, ¿no? La siguiente. Entonces, como ya vimos, los queratinocitos se van desplazando hacia la superficie. Los organelos y el núcleo se modifican, se transforman en corneocitos, que finalmente son láminas hexagonales, que nos dan una envoltura proteica muy densa. O sea, todo nuestro organismo, todos los órganos internos están envueltos en la piel, que a su vez la última capa es esta capa proteica densa, que se va descamando poco a poco. Existe una unión covalente de moléculas lipídicas, es decir, aparte de estas complejas uniones intercelulares que son los desmosomas, hemidesmosomas. También existe esta fisiología en cuanto a electricidad entre moléculas que nos dan una firmeza que realmente es muy difícil de disolver. Y bueno, el citoplasma, como ya vimos, se va perdiendo hasta que nos queda una célula totalmente plana y deshidratada. La siguiente. La filagrina une filamentos intermedios de queratina, son puentes de sulfuro y finalmente cuando el estrato córneo ya está por descamar, existe una degradación de esta estructura proteica. Los aminoácidos libres mantienen la hidratación, es decir, nuestra piel, como ya vimos, en diferentes edades tiene cierto grado de hidratación. Tanto en los estratos intermedios, como es la dermis, como hasta el estrato córneo, que ya está por descamar, tiene capas de aminoácidos y grasas que se encuentran sobre nuestra piel y mantienen la hidratación y, por lo tanto, la elasticidad. O sea, por eso podemos mover nuestras articulaciones, nuestras manos, nuestros dedos, voltear en diferentes sentidos, porque, bueno, nuestra piel es totalmente flexible. La siguiente. Bueno, aquí en esta foto que ustedes ya van a revisar en el artículo que ya les compartí, están esquematizados pues las uniones intercelulares, el anclaje de la membrana basal, la filagrina, en fin, todas estas estructuras que son sumamente complejas y que están hechas a base de proteínas. Y ya les digo, hasta incluso es importante la interacción entre las moléculas, la interacción que pueden tener estas moléculas entre, en este caso, la capa basal y la dermis, la unión
es muy, muy firme. Y de hecho hay enfermedades que pueden afectar estos desmosomas y hemidesmosomas entre la capa basal y la dermis, y entonces ocurren enfermedades catastróficas como es la epidermolisis bulosa, que bueno, ya ustedes escucharán dentro de todo el desarrollo de este artículo, como estas uniones entre la membrana basal y la dermis también tienen una estructura muy firme y tienen una función vital para el ser humano. O sea, si no están estas uniones entre la capa basal y la dermis, la capacidad de vivir prácticamente se pierde, porque bueno, ya les digo, la piel se empieza a desprender en ampollas o en fragmentos muy grandes que nos hacen perder proteínas, nos limitan la movilidad, en fin. Entonces, bueno, esas ya son patologías congénitas muy, muy graves. La siguiente. Bueno, hablando de la queratina, que es la principal proteína de la piel, se dividen en citoqueratinas. Son proteínas estructurales, es decir, realmente las citoqueratinas son lo que nos va a dar la forma y la estructura, el esqueleto, digamos, de las células de los queratinocitos. Se llama también superfamilia de filamentos intermedios, aquí está el peso molecular. Hay 34 queratinas epiteliales, 17 queratinas del pelo, y se sintetizan en el brazo largo de los cromosomas 12 y 17. Es decir, todas estas proteínas estructurales obviamente están dadas genéticamente y son diferentes para el pelo que para la piel, en fin. Entonces, como les explicaba, esta genética de la piel es muy, muy compleja, como la de cualquier otro órgano. La que sigue. Hablando del estrato lúcido, ya habíamos visto las variantes anatómicas. Entonces, este estrato lúcido solo se encuentra presente en palmas y plantas. Por eso el aspecto de nuestra piel en estas zonas es diferente, por la presencia de este estrato. Son 2 a 3 capas de células planas, no tienen núcleo o se encuentran en franca cariolisis. Esta proteína que se llama eleidina es la transformación de gránulos de queratoyalina, y esta eleidina es la proteína que está más constantemente en este estrato lúcido, por lo tanto es más frecuente en palmas y plantas. Hay exocitosis, es decir, hay lípidos en el espacio intercelular, y es una capa impermeable de 20 nanómetros de espesor. Entonces la piel de palmas y plantas es más gruesa anatómicamente para darnos esta protección, para apoyarnos, para caminar. La siguiente, para tomar objetos y para caminar. Perdón. Bueno, entonces en esta foto estamos viendo, bueno, en el esquema A es una epidermis prácticamente normal con todas sus capas, en donde está muy aparente la capa de células basales, es decir, esta capa que parece una hilerita de células muy bien formadas. La membrana basal se puede aquí ver incluso muy, muy bien. Esta membrana basal es lo que está en contacto con la dermis. Es una capa que se ve eosinofílica, es decir, color rosado, densa. Aquí es donde ocurre toda esta fisiología de uniones intercelulares, desmosomas y hemidesmosomas que están anclando firmemente la epidermis con la dermis. Después, bueno, como ya estábamos comentando, entramos de lleno al epitelio, pues a la epidermis. Esta hilera de células cuboidales es la capa basal, que se van cambiando en forma, es decir, van madurando y van cambiando su aspecto hasta formar el estrato córneo, que ya es esta lámina estas células que ya están más bien con aspecto de láminas que se van interponiendo entre sí, y es lo que ya finalmente se va a descamar. En la foto B es una piel delgada y ya tiene otras tinciones que nos evidencian la epidermis, la dermis con sus, lo que está en azul o es basofílico, nos está esquematizando pues la matriz extracelular, la colágena, la elastina, y en el último esquema también es una tinción en donde se puede observar de forma más aparente el estrato lúcido y que nuestra capa córnea es mucho, mucho más gruesa. La siguiente. Bueno, entonces
Creo que por ahí empezamos, las células no epiteliales del epidermis, ya vimos de los queratinocitos, ya hablamos ampliamente de ellos, pero necesito que lo lean en el artículo que les compartí. Ya vimos que es la epidermis, bueno, es un epitelio plano estratificado queratinizado, que aparte de tener los queratinocitos, también tiene melanocitos, células de Merkel y células de Langerhans. La siguiente. Vamos a hablar un poco de la melanogénesis. Bueno, es un proceso en donde los melanocitos tienen diferentes, pues sí, enzimas que cumplen la función a través de sus diferentes organelos de sintetizar melanina. La tirosinasa convierte DOPA en dopaquinona melanina y así hasta que a través de sus dendritas que están entre los queratinocitos ya llevan a la secreción citocrina. Es decir, entre cada célula, como célula a célula de la melanina. La siguiente. Bueno, entonces, ¿cuál es la función de los melanocitos? Quiere decir que cuando nos exponemos a la radiación ultravioleta, se aumenta la síntesis de melanina para dar un color oscuro y proteger nuestra piel. Ajá, entonces, cada vez que nos exponemos al sol, nuestra piel se está oscureciendo. Por eso no tenemos el mismo color cuando nacemos, cuando somos bebés, a cuando vamos creciendo y somos adultos, ya con el envejecimiento, la piel pierde la capacidad de regenerarse y ocurren manchas, pecas, léntigos solares, en fin, el color de nuestra piel y la presencia de la función melanocítica se va observando cambiante durante el tiempo. Sí tenemos mayor número de melanocitos en genitales, perianal, areola y pezones. Y bueno, después de los 20 años ocurre una disminución de 15 a 20% de los melanocitos foliculares, o sea, por eso pasan las canas. Después de los 20 años empezamos a envejecer ya en la vida adulta. Pues sí, la infante, adolescente, adulto, y ya siendo adultos, cada década van disminuyendo los melanocitos en los folículos pilosos y por eso entre los 40, a partir de los 40 años ya empiezan a notarse las canas. ¿Y en dónde empiezan a notarse las canas? Pues en la región temporal. De hecho, por eso se llama así esta parte del cráneo, región temporal, porque en el tiempo es donde se nos empiezan a notar ahí las canas. Pues sí, así se le ha llamado anatómicamente a la región temporal por la presencia del blanqueamiento del pelo ahí de forma inicial. Ya habíamos visto ayer que la eumelanina y la feomelanina son dos tipos de melanina distintos. La eumelanina es la de color negro, color café, que la mayoría de nosotros tenemos, sobre todo en la raza, pues sí, nuestra raza mixta o mezclada, ¿no?, entre europeo e indígena. Y la feomelanina es la de color rojo y, bueno, pues es más en las razas caucásicas y se ve de color rojizo. La siguiente. Bueno, aquí también en el artículo que ustedes van a leer con mucho detalle, está en la capa basal, los melanocitos, se ve una piel más pigmentada, ya quedamos que el número de melanocitos no aumenta entre las razas blanca, negra, nuestra raza. Entonces, ahí está una hiperpigmentación de la capa basal, no por aumento de los melanocitos, sino por aumento en el color de la piel, ya sea racial o por alguna condición. Doctora. Doctora, creo que no sé, se silenció, creo.
Ahora sí ya me escuchan. Perdón, es que me entró una llamada. Sí, doctora. Sí, ya la vemos también. Entonces, voy a ir un poquito más rápido. Aquí en este esquema necesito que ustedes, por favor, revisen la melanogénesis como a partir del melanocito en el esquema último. Está mucho más fácil de entender cómo se secreta la melanina y cómo se sintetiza. A ver, la siguiente. Bueno, entonces ya vimos que el color de la piel básicamente está dada por la función melánica. Se divide en fototipos. Fototipo quiere decir la capacidad de la piel para reaccionar ante la luz, es decir, el enrojecimiento que se produce tras algún tiempo de exposición a la luz. Entonces se divide en el fototipo 1, que es el más blanco y de ojos azules, al fototipo 6, que es el negro, las personas de color negro. También el color de la piel está dado por los vasos sanguíneos que están en la dermis papilar, que nos confiere un color rosado. Por eso cuando una persona tiene anemia, pues se nota palidez. Y también tiene que ver lo que comemos, la presencia de carotenos, en fin, eso nos da una coloración más amarillenta. También podemos observar de forma patológica diferentes colores en la piel, como la presencia de bilirrubinas, plata, endocrinopatías y el albinismo, que ya son, es la ausencia congénita de melanocitos. La siguiente, por favor. Las células de Merkel derivan de la cresta neural, se encuentran en la capa basal y espinosa, se caracterizan por la presencia de gránulos de Pirbeck. Perdón, aquí está mal, estas son las células de Langerhans, disculpen, el título es células de Langerhans. Y expresan antígenos de histocompatibilidad y son células presentadoras de antígenos. Y son parte del tejido linfoide. Entonces, por favor, aquí en el artículo hay una explicación más amplia de este sistema SALT, que por favor quiero que revisen porque les voy a preguntar. La siguiente. Entonces, estas son las células de Langerhans, perdón, células de Langerhans. Ya vimos que son, estamos hablando del sistema SALT, que involucra las células de Langerhans, los queratinocitos y los linfocitos T dendríticos que pueden estar en la epidermis. Son subpoblaciones de linfocitos T, CD8 o CD4, y finalmente son receptores cutáneos. Estas células van a viajar, o sea, los linfocitos, a través de las vénulas postcapilares, que son similares a las que se encuentran en los ganglios, y van a presentar los antígenos y van a hacer su función inmunológica de acuerdo a la distribución que tengan en vasos sanguíneos y ganglios linfáticos regionales. La siguiente. Aquí también es el esquema de lo que quiero que estudien, cómo desde la piel, aquí sobre todo el esquema donde hay una como rayita roja, es más o menos lo que ocurre en la piel con estas células presentadoras de antígenos a través de los vasos sanguíneos y linfáticos que hay en la dermis papilar, van y ahora sí que exponen todo lo que nuestra piel está recibiendo para defendernos, llegando al sistema inmunológico o a las estructuras vasculares en la médula ósea, es decir, viajan desde la piel presentando los antígenos hacia los ganglios linfáticos o bien directamente al sistema inmunológico relacionado con las células presentes en la médula ósea. Como pueden ver, el sistema inmunológico de la piel es sumamente complejo. Por favor, revísenlo. La siguiente. Bueno, las terminaciones nerviosas de la piel, así se llaman. Una parte se llama así, terminaciones nerviosas libres, las cuales sí pueden llegar hasta la epidermis, carecen de mielina, penetran en la epidermis, como les comentaba, y nos dan dolor al tacto fino, calor y frío. Esa es la sensibilidad que percibimos a través de estas terminaciones. En los dedos de mano, cara y labios pueden estar presentes en mayor número. Como les explicaba, en nuestra primera línea de defensa, nosotros tenemos que sentir si algo en nuestra piel no está bien, tenemos contacto con alguna planta o animal ponzoñoso, entonces no, o venenoso, pues no, nosotros nos tenemos que dar cuenta, por eso nuestro sistema nervioso está ampliamente, es ampliamente sensible en estas zonas. La siguiente. Bueno, las terminaciones nerviosas cubiertas, ahí vamos a entrar en los organelos neurológicos, que son los de Merkel, Meissner, Pacini, Krauss. Entonces, aquí está su distribución anatómica y lo que percibe cada una de ellas. La siguiente. Aquí también es un esquema de cómo funcionan estas terminaciones nerviosas y unas fotos con microscopía electrónica de cómo son anatómicamente. La que sigue.
Bueno, entonces en conclusión, las funciones de la piel es la cubierta externa, es lo que nos, la interacción entre el ambiente externo y nuestros órganos internos. Es el órgano más grande, ocupa el 15% de nuestro peso total. Es el órgano sensorial primario, protege nuestros órganos y tejidos internos y nos protege contra microorganismos, tóxicos, radiación. Es muy importante que una de las funciones vitales de la piel es la regulación térmica a través de la vasodilatación y el sudor, así como el sudor también excretamos electrolitos, y es muy importante, sobre todo en etapas, las primeras etapas de la vida, en la etapa neonatal e infante, es muy importante la regulación hidroelectrolítica, ya que es muy sensible, la superficie cutánea es muy amplia y podemos perder muchos líquidos y electrolitos, los que puede llevar a un deterioro muy fácil en los extremos de la vida, en la etapa neonatal como en las etapas de adulto mayor. Cuando ocurre un daño en la piel, en más de la superficie corporal del 40%, estamos en peligro de muerte. Es decir, si nosotros tomáramos nuestra piel como un vestido y le ponemos casi la mitad de daño, es decir, quemadura, alguna enfermedad, ampollosa, pénfigo, psoriasis, lo que sea, realmente nuestra vida está en peligro. Por eso el órgano piel es muy, muy importante que tengamos en cuenta que realmente podemos estar en peligro si es que más del 40% de nuestra superficie corporal o cutánea está afectada, ya que puede existir el riesgo de muerte. La siguiente. Las otras funciones generales de la piel, bueno, pues son la síntesis de vitamina D a través de la interacción de la radiación ultravioleta y la interacción con hormonas. Ya vimos nuestra función inmunológica. Finalmente, el aspecto de nuestra piel es una expresión de nuestro estado de salud en general, es decir, a través de nuestra piel podemos ver si somos jóvenes, viejos, estamos con anemia, tenemos alguna enfermedad, el color de nuestra piel cambió por una enfermedad hepática o renal, en fin, realmente es la expresión del estado de salud en general. Tenemos cubriendo nuestra piel el manto ácido, como les comentaba, este manto ácido es hidrolipídico, el pH de la piel es 5.5, por lo tanto es ácido. No se dejen llevar por la publicidad en donde dicen que la piel es neutra y el jabón neutro es lo que mejor hace en la piel. Eso no es cierto. Aquí ya más adelante los vamos a ver. El manto ácido es ácido. Su pH es 5.5 y está constituida por ácidos grasos, principalmente ácido láctico y los aminoácidos que pueden estar presentes en el sudor a través de la secreción apocrina. La siguiente. Bueno, la flora cutánea está dada por la colonización de bacterias cuando empieza la vida extrauterina a través del parto. Los gérmenes maternos llegan a colonizar la piel. Ese es nuestro primer contacto con el medio externo. ¿Okay? Hay bacterias gran positivas, predominantemente Staphylococcus. Esa es la bacteria más común en nuestra piel. Aunque también tenemos levaduras, como el género Malassezia y Cándida, son parte de la flora normal de nuestra piel. También tenemos ácaros, no sé si ustedes lo sabían, yo creo que nadie lo sabe mucho, pero ustedes deben de tener presente que también parte de nuestra flora normal son estos ácaros que se llaman Demodex. Estos ácaros viven, se alimentan básicamente de la grasa de la piel y están mucho más frecuentemente en la cara, pecho, espalda, es decir, donde la densidad de glándulas sebáceas es está más presente. Por eso cuando nos saludamos de beso nos compartimos los Demodex, en fin. Entonces eso yo creo que ya tiene que cambiar, ya no debemos de estar en contacto con personas que no conocemos piel con piel. Pero bueno, esto también varía, hay variantes individuales, es decir, hay personas que, por ejemplo, tienen muchísimos Demodex y no les produce ninguna patología. Y en otros casos, la demodecidosis se relaciona con rosácea, por ejemplo. Pues en el contexto de diabetes, la candidiasis, en las personas que viven en el trópico pueden tener esta mucho mayor presencia del género Malassezia, en fin, depende del ambiente en que vivimos y nuestras características genéticas. Bueno, entonces, con la edad también cambia la flora cutánea, la temperatura ambiental, la humedad, el sexo, la luz, el sistema inmune, la higiene, los cosméticos y la región anatómica. Tiene variantes en cuanto a la flora cutánea, el grosor. No sé, algunas personas, incluso compañeros de ustedes me han preguntado si es diferente la piel de los hombres que las mujeres. Sí, completamente sí, es diferente en cuanto a grosor, la presencia de hormonas femeninas como masculinas. Eso hace que el grosor, la cantidad de grasa,
cambie, ¿ok? Entonces, hay diferencias entre hombre y mujer en cuanto a la piel, sí, sí hay, pero bueno, en las características generales y comunes, pues somos iguales. La siguiente. Bueno, entonces la flora cutánea preserva la salud o nos hacen padecer enfermedades como la candidiasis, la pitiriasis versicolor o la demodecidosis. Y bueno, nuestra piel está sometida a estímulos antigénicos constantes. Por lo tanto, esta flora cutánea también nos hace tener un equilibrio entre las bacterias y los microorganismos que no pertenecen a nuestra piel. Entonces ya se despierta el sistema inmunológico. Y bueno, esta flora que tenemos de ácaros, hongos y bacterias inhibe la presencia de otras bacterias que pudieran llegar a ser dañinas. La que sigue. Bueno, esta es la foto de un Demodex. Estos son los ácaros que todos tenemos en nuestra piel y están bien feos, pero pues bueno, así viven con nosotros. Pues listo, jóvenes, terminamos. Mañana, entonces, mañana sí les voy a preguntar de las lesiones elementales. Por favor, ya necesito que las dominen. Ya estamos en una etapa de clínica, entonces eso es lo más importante. A partir de mañana vemos cómo nos vamos a aproximar al paciente, cómo vamos a describir las lesiones y por qué llamamos hacia las pápulas, nódulos, en qué región anatómica están, de qué están hechas. Y también ya les paso la lista de los temas, ¿ok? Bueno, entonces terminamos y mañana nos vemos, espero un poco más temprano. Disculpen por la demora de hoy. Hasta luego, bye. Gracias. Gracias. Nos vemos, doctora.